Buenos días a todos. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 23. Yo soy Diego. Y yo Belinda. Yo soy Leonardo. El día de hoy estamos muy contentos de poder participar aquí en TVDGES y les vamos a presentar un experimento que es de dilatación. Para este experimento vamos a utilizar los siguientes materiales. Un vaso de precipitados. Una lámpara de alcohol. Un anillo de gravesande. Cerillos. Un cronómetro. Y agua de la llave. El anillo de gravesande consiste en dos partes. Una es este anillo de metal con un mango de metal. La otra parte consta de una esfera metálica unida a una cadena del mismo material. Esta soldada a una varilla con un mango aislante del calor. A continuación, encenderé la lámpara de alcohol. Al encender un cerillo, les recomiendo que el movimiento no sea hacia ustedes, sea hacia los demás, hacia un espacio donde no haya personas, ya que si lo hacen hacia un compañero o hacia ti mismo, puede que salte alguna chispa y te puedes quemar. Ante todo, la precaución. A continuación, mi compañera Belinda va a poner la esfera de metal en la parte azul del fuego, ya que esa es la parte más caliente. La parte naranja igual es caliente, pero es mucho menos, y por eso esa parte se le conoce como fuego frío. Como pueden ver, no quema. A continuación, encenderé el cronómetro de 2 a 3 minutos para comprobar este fenómeno. La dilatación es cuando el volumen de un cuerpo se aumenta subiendo su temperatura. Cuando se transfiere calor a un cuerpo, las vibraciones de las partículas aumentan y esto como consecuencia tiene a que la distancia entre una y otra molécula también aumenten y esto hace que suceda el fenómeno que conocemos como la dilatación. En los sólidos también se puede encontrar la dilatación. Como si tú tienes una varilla de metal, solo se va a expandir 12 millonésimas de metro por cada grado Celsius. Es decir, eso es muy poco. También en sólidos y líquidos se muestra la dilatación, como si los líquidos del mercurio, cuando se dilatan, ayudan mucho a la humanidad para que puedan hacer termómetros. En este momento, las partículas de la esfera se están moviendo mucho más que al principio. El fenómeno de la dilatación es muy común. Si alguna vez han quedado despiertos hasta tarde y han escuchado que los muebles de su casa crujen, esto se debe a la dilatación, ya que en el día la temperatura es más cálida. En la noche, como la temperatura disminuye, estos vuelven a su forma original y se escucha ese sonido. La dilatación en el agua es un caso muy especial, ya que en el agua es como cuando metes un frutzi al refrigerador, se puede ver cómo la botella se infla y la tapa también, o si metes un envase de yogur al refrigerador, algunas veces hasta se puede romper el envase. Diego, ¿alguna vez has tenido una experiencia con la dilatación? Sí, compañero, hubo unas veces donde a veces intentaba cerrar la puerta, pero como estaba con calor, no podía, el marco era del mismo tamaño, pero la puerta aumentaba su volumen. En este momento llevamos 1 minuto 57 segundos. Bueno, ya llevamos 2 minutos 8 segundos. Yo creo que ya. Hay que ver si la esfera de metal todavía cabe en el anillo de gravesande. Como pueden ver, ya no. ¿Qué podemos hacer cuando pase esta situación? Podemos, el anillo podemos calentarlo, pero como es de metal, pues no se puede porque nos podemos quemar. Así que es mejor sugerible meterlo a agua fría. Esa es una gran idea, compañera, ya que aparte de que vimos el fenómeno de la dilatación, vamos a ver el fenómeno de la evaporización. Como la esfera está a 100 grados centígrados, al momento de tocar el agua se va a evaporar y esto va a hacer de que su estado líquido cambie a su estado gaseoso.
Como pueden ver, en este momento el agua está pasando a otro estado. Como pueden ver, ya pasó. Bueno, esperemos que les haya gustado mucho este experimento, que hayan aprendido y esto lo hicimos con supervisión de un adulto. Gracias por su atención. Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno. Solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Muy buenos días, somos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 23 y les presentaremos el proyecto de conductividad eléctrica. Mi nombre es Iram. Yo soy Vanessa. Yo soy Leonardo. Les presentaremos este proyecto. Y vamos a colocar vamos a armar el circuito para poder iniciar este proyecto. Los materiales que utilizaremos para este proyecto serán un palito de paleta, un corcho, un lápiz con dos puntas, una piedra de río, un trozo de vidrio y un estambre, una tapa de botella, un trozo de cuero, una bolsa de plástico, una goma, unas tijeras, una piedra de mina, una moneda, aluminio, cobre, un plomo, un lápiz con dos puntas, una llave, un resorte, una cuchara, un clavo y soldadora de estaño. Este circuito está lo realizamos en taller, está hecho con una tablita, un portalámparas, un foco, dos cables, dos plumas y la clavija. El modelo de este circuito es abierto, ya que para eso nos va a permitir poner los materiales y comprobar si son conductores o aislantes. Procederé a conectar el circuito. Bueno, compañeros, ¿qué les parece si comenzamos con el palo de madera? Primero, ¿qué tal si utilizamos el vidrio? Me parece bien. El vidrio no prende, así que es un aislante. Ahora utilizaremos el palito de paleta. Como no enciende, es aislante. Ahora con la cuchara. Como sí encendió, eso significa que es un conductor. ¿Qué te parece la goma? Ok. Como no enciende, es aislante. Ahora el plomo. Como sí encendió el foco, es conductor. Ahora la piedra de río. Como no enciende, es aislante. Ahora el lápiz. Lo que utilizaremos de la parte del lápiz será el grafito. Como si prende, es conductor. Seguiremos con la piedra de mina. Como si enciende, es un conductor. El cuero. Como no enciende, es aislante.
Un corcho. ¿Cómo no enciende ese aislante? Las tijeras. Las tijeras constan de dos partes, que una sería la... Una es la parte de conductor, ya que es el metal de las tijeras. Y otra parte es el plástico de las tijeras, que es aislante. Por lo que no prende. Ahora la tapa de plástico. ¿Cómo no enciende ese aislante? Un color. La parte que utilizaremos del color será la cera del color. ¿Cómo no enciende ese aislante? Ahora el clavo. ¿Cómo si enciende es conductor? Probemos con el alambre. ¿Cómo no enciende ese aislante? Ahora probaremos con el aluminio. ¿Cómo si enciende es conductor? Ahora la llave. ¿Cómo si enciende es conductor? Ahora la soldadura de estaño. ¿Cómo si enciende es conductor? Ahora el cobre. ¿Cómo si enciende es conductor? Probaremos con la bolsa de plástico. ¿Cómo no enciende es aislante? La moneda. ¿Cómo si enciende es conductor? Y por último, utilizaremos el alambre, el resorte. ¿Cómo si enciende es conductor? Analizamos los resultados y podemos concluir que con los objetos que son de metal, sí enciende el foco. Realizamos una tabla para ver los resultados. Y como dice mi compañera, la conclusión es que los metales son los principales conductores de la energía. Como pudimos haber visto, los aislantes son sustancias que no tienen electrones libres o carecen de estos, por lo que no conducen la electricidad. Y los conductores son los que tienen gran parte que fluye la energía eléctrica. Y son los que tienen los electrones, gran parte de los electrones libres. Eso es lo que son los conductores. Hola chavos de DGES TV, estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y todos los jueves a las 11:30 estaré con ustedes compartiendo experiencias, conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz. Estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes, divertidos y de importancia para su vida diaria, como compartir con sus amigos, con sus familias, una vida en armonía. Los espero todos los jueves 11:30 de la mañana en DGES TV, TV Aprendiendo. Y recuerden, la cultura de paz, la paz finalmente se construye entre todos. Pues meteóricamente hemos presentado dos experimentos en esta mañana por unos alumnos de segundo grado que nos han presentado aquí sus conclusiones de dilatación y de conductividad eléctrica. ¿Cómo se sienten, muchachos? Bien. ¿Contentos? Qué bueno. Estamos muy contentos de la invitación que nos ha hecho TVDGES y pues eso sería todo por nuestra parte. Venimos de la técnica 23. Si quieren mandar algún saludo. Sí, maestra, pero espéreme tantito. Todavía no se despiden. Vamos a platicar un poquito con los alumnos que nos están acompañando esta mañana aquí en DGES TV. Chicos, platíquenos y apoyados también, por favor, de la profesora, la importancia de conocer este tipo de experimentos. ¿De qué les ha servido a ustedes, chavos? ¿Quién nos va a contestar? Bueno, yo de mi parte creo que es como aprender algo nuevo, porque es algo... Pues sí, es algo nuevo que hemos aprendido con el tiempo, pero también podemos aprender físicamente mejor con el tema y sobre qué son los conductores y los aislantes. Es algo
Bueno, es algo que a mí me llama mucho la atención, ya que yo voy en un taller de electricidad, y pues aprendí aún más con este proyecto, y pues muchas gracias por la invitación. Oigan, es muy importante saber acerca de las medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en este caso utilizaron fuego y también electricidad. ¿Qué es lo que ustedes deben tomar, qué precauciones deben tomar principalmente en el laboratorio cuando están manejando este tipo de sustancias, que es el alcohol y la electricidad, que bueno, pues se podrían electrocutar, ¿no es así? Bueno, pues es muy importante que cuando hagamos un experimento donde utilicemos fuego o electricidad, que es algo muy peligroso, es bueno que nos acompañe un adulto, por ejemplo, la maestra. Y también acerca del cabello, ¿verdad, pequeñas? Porque si se dan cuenta, vienen las niñas con su chongo. Siempre que manejamos el lumbre, el cabello tiene que estar recogido por precaución. Profesora, dentro de los 3 grados en secundaria, y en este caso en la técnica número 23, ¿existe algún experimento que sea muy complicado para los alumnos? Sí, hay un experimento de presión y ebullición que es mucho, muy complicado, porque hacemos ebullir agua a 20 grados centígrados. Entonces el material es, para empezar, muy costoso si se llega a romper, y también implica calor, que si está mal manejado, pues se pueden quemar los niños. Siempre usamos una bata en el laboratorio como protección. Sí hay experimentos que se hacen demostrativos por seguridad de ellos. ¿Y el experimento que más les guste a los alumnos, que más se asombren dentro de primero, segundo y tercer grado, cuál sería? Bueno, yo doy segundo. Hay muchos experimentos que son sumamente vistosos. Hay uno particularmente de ilusiones ópticas que es magnífico. Creo que es el que más les asombra. Hay uno sobre electroimanes. Hay otro que es la máquina de Grimshaw, que creamos un rayo. El de presión y ebullición es magnífico. Hay muchos, pero el que más les gusta, pienso yo que es el de ilusiones ópticas. En este caso, las ciencias, ¿verdad que no son nada aburridas? Pues, ¿qué opinen los muchachos? ¿Qué piensan? No. Tal vez difícil, ¿no? Tantito el hecho de conocerlas o saber que es algo nuevo para nosotros, pero cuando lo desarrollamos ya cambia nuestra perspectiva, ¿no es así, chicos? Exactamente, sí. Es algo bueno, diferente. Pues ellos son de la técnica número 23, ya estamos a punto de terminar este espacio con nuestro orgullo escolar, con ellos, con nuestros alumnos de secundarias técnicas. Pero no nos vamos a ir sin antes, como es costumbre en estos espacios aquí en The Gest Media, siempre les vamos a dar unos minutos a los alumnos para que ellos envíen sus saludos. Vamos a comenzar de mi izquierda a la derecha, terminamos con la profesora, y adelante, chavos. Pues saludos a mi familia, a mi mamá y pues a todos mis compañeros de la escuela. Un saludo para los alumnos de la secundaria técnica número 23. Gracias. Un saludo a todos mis compañeros y a todos los que hicieron esto posible. Gracias, y le mando un saludo a mi hermana y a mis papás. Un saludo a todos los de la técnica 23. Les mando saludos a todos. Un saludo para mi familia y mis amigos. Pues un saludo para nuestro director, el profesor Raúl, que nos dio todas las facilidades para estar acá, a TV de GES, que nos hicieron la invitación, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director. Gracias a todos. Muy bien, ya lo dijo la profesora, agradecemos mucho al director de la técnica número 23 por las facilidades que les brindó a los alumnos, a la profesora, para que esta tarde, mañana tarde, nos hayan visitado y por supuesto nos hayan mostrado todo lo que ellos están aprendiendo en sus laboratorios. De verdad, muchas, muchas gracias. Chicos, este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Esperamos que no sea la primera vez ni la última que los veamos por acá. Al menos del ciclo escolar que está a punto de terminar, no creo que nos veamos, pero en el tercero sí. Muchas gracias. Así que este espacio va a estar abierto para ustedes, profesora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos hacen el favor de vernos todos los días. De verdad, mil, mil gracias. Este espacio está abierto para ustedes. El día que quieran visitarnos, por favor, no esperen a que nosotros los busquemos. ¿Tienen un proyecto o algo que quieran presumir dentro de esta gran comunidad de secundarias técnicas? Este es el espacio para que ustedes vengan y nos platiquen acerca de lo que están realizando en sus planteles. Yo soy Ricardo Martínez y les agradezco mucho que estén con nosotros.
como todos los días. También agradecemos y le enviamos un cordial saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas. Nos vamos, continúa con De Gest TV. De Gest TV, TV Aprendiendo y los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 23. Nos vemos.